Tonight's program is going to be not a long lecture. El programa para esta noche no va a ser una charla larga. Now, when one person asks a question, I talk an hour or more on it. Cuando una persona hace una pregunta, yo hablo durante una hora sobre ella. And around the world, we do have a system. Everyone participating. Y tenemos un sistema donde todo el mundo puede participar. That anyone can ask anything. Para que cualquiera pueda preguntar cualquier cosa. In England we call it rapid fire. En Inglaterra se llama tiros rápidos. So, I am your father, your friend, your lover, your beloved, ask me anything you like, so that everyone can have a chance. Should be questions and short answers, but do not give lecture. Make a question very brief. Okay, you can say one sentence, and I will understand the whole book. Not I. Yo soy vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro padre, vuestro amante, vuestro amado. Por lo tanto, hacedme las preguntas que queráis, cualquiera que sea la pregunta, y yo responderé de una forma corta. Pero hacer las preguntas no como una charla, simplemente una cosa corta que yo entenderé lo que queréis preguntar. Bueno, no yo, sino él. Sí, yo le quería preguntar cómo podemos aprender a aceptar lo bueno de nosotros y a saber cambiar lo que tenemos que cambiar. O sea, no, perdona. ¿Cómo podemos aprender a distinguir lo que tenemos que aceptar en nosotros y lo que tenemos que cambiar? O sea, discriminar entre lo que tenemos que aceptar. How can we discriminate what we must change in us and what we must accept in us? You change nothing in yourself. Tú no cambias nada. You accept what you are. Tú aceptas lo que eres. That is the greatest principle in any form of psychiatry or psychology. Ese es el mayor principio en cualquier forma de psiquiatría o psicología. You start off by accepting what you are. Empiezas aceptando lo que eres. And when you accept what you are, the changes come automatically. Y cuando aceptas lo que eres, los cambios vienen automáticamente. Because the very idea of acceptance of yourself will produce the effort for the change. Porque la mismísima idea de la aceptación de lo que uno es producirá la fuerza que genera el cambio. So if you try to change yourself consciously, porque si tratas de cambiarte conscientemente, you will bring about in yourself so many inhibitions and repressions. Te traerás a ti mismo tantas inhibiciones y represiones. It is like sweeping the dirt under the carpet. Es algo así como barrer la suciedad debajo de la alfombra. But the dirt is still there. La suciedad sigue ahí. It might not be visible for the moment. Puede no ser visible por el momento. But it will come out again. Pero saldrá otra vez. In some form. De alguna forma. So you admit. Así puedes admitir. To yourself. A ti mismo. That this is what I am. Que esto es lo que yo soy. I am a thief. Yo soy un ladrón.
burglar. Soy otro tipo de ladrón, vamos. I am a crook. Soy un cojo. I'm an alcoholic. Soy un alcohólico. Admit that to yourself. Admitid eso a vosotros mismos. And the very idea of admitting things to yourself will produce changes in yourself. La mismísima idea de admitir cosas en vosotros mismos producirá cambios en vosotros mismos. But you've got to have the courage. Pero hay que tener el coraje. To admit to yourself who you are. De admitiros a vosotros mismos lo que sois. And that is what life is all about. Y eso es de lo que la vida trata. I told you this morning that most people fear to admit to themselves who they are. Pues dije esta mañana que la mayoría de la gente teme admitirse a sí mismos lo que son. They look at a mirror, a dirty mirror. Mirar a un espejo sucio. But by admitting to yourself what you are cleaning the mirror. Pero admitiéndoos a vosotros mismos como sois, lo que hacéis es limpiar el espejo. And when you see your true reflection, y cuando veis vuestro verdadero reflejo, you can see what you are. Podéis ver lo que sois. You see how simple? ¿Veis qué simple es? Good. Next question. This boy and this girl. Estaban un chico y una chica. We went to a place up the hills in the mountains like this. Fueron a un lugar en las montañas parecido a este. And it was called Echo Point. Y se llamaba Echo Point, punto del eco. So they were talking and the girl said to the boy, why don't you say something and the echo will come back? Y estaban hablando y entonces la chica le dijo al chico, ¿por qué no dices algo para que vuelva el eco? So he said, this is all rubbish, baloney. Y entonces él dijo, esto es una basura, no funciona. No basura. No basura. All baloney. No reply came. Y no vino ninguna respuesta. And then the girlfriend says, oh, try again. Y entonces la chica dijo, hombre, inténtalo otra vez, tiene que funcionar. And then he went out because he loved his girlfriend. He wanted to do. Y entonces fue a ver al punto del eco porque como amaba a su chica, pues bueno, pues lo hacía de nuevo. So he went again to the point and shouted, I'm the most handsomest man in the world. Y entonces fue al punto del eco y gritó, soy el chico más guapo del mundo. And then, after that, the echo came back. Y después de eso el eco volvió. Basura, baloney. Y decía basura, lo que había dicho antes. How to cope with the pain that the dirt produces us? What we were talking about. ¿Cómo? What? Bueno, I will translate. Traduce. A español. Bueno, ¿cómo debemos de manejarnos con el dolor que nos puede producir la suciedad que tengamos dentro? You've got the whole story wrong. Tienes toda la historia al revés. Pain does not produce dirt. El dolor no produce suciedad. Pain is a cleanser. El dolor es un limpiador. And that is why all the theologies insist on pain. Y es por eso que todos los teólogos insisten en el dolor. You do not need to take on pains and
austerities by purpose. No debes de llevar, cogerte dolores y austeridades a propósito. But regard pain to be pain as a self-cleanser. Pero considerad que el dolor es un dolor que llega como algo para limpiar. When you mention pain, you are thinking of pleasure. Cuando mencionas el dolor, tú estás pensando en el placer. Because the world operates in the range of opposites. Porque la mente opera en el rango de los opuestos. Polarity. En la polaridad. As soon as you think of pain, your subconscious mind is thinking of pleasure. Por lo tanto, en cuanto tu mente consciente piensa en el dolor, tu mente subconsciente está pensando en el placer. And because your subconscious mind is thinking of pleasure, your pain becomes intensified. Y por estar la mente subconsciente pensando en el placer, el dolor se intensifica. But if you say pain, okay, pero si dices dolor, okay, ¿por qué no? I accept it. Pues yo lo acepto. So what? Así que. How long am I going to live? ¿Cuánto voy yo a vivir? 70 years and 10 for the most. 70 years and 10. Yeah, 70 years. 70 años fueron como mucho. And how long is that pain going to last? ¿Y cuánto va a durar ese dolor que tenéis? In your waking state of life, en tu when you're awake, estado de vigilia, your mind would be floating on the pain. Tu mente puede estar flotando en el dolor. But when you fall asleep, pero cuando te quedas dormido, where is the pain? ¿Dónde está el dolor? You are totally oblivious of the pain. Of the pain. Oblivious? Oblivious? Cuando estás dormido, te olvidas totalmente del dolor. Where is that pain then? Entonces, ¿dónde se sitúa el dolor? So don't you think that the pain is manufactured by the little conscious mind? Así pues, ¿que no creéis que el dolor está manufacturado por la pequeña mente consciente? Can you tell me where the pain is when you are fast asleep? ¿Me podéis decir dónde está el dolor cuando estáis profundamente dormidos? It is not there. No está ahí. Now, what is the reality of pain? Ahora bien, ¿cuál es la realidad del dolor? If anything is real, it will always be there. Si algo es real, siempre estará ahí. But why does it disappear when you are sleeping? ¿Pero por qué desaparece cuando estáis durmiendo? So that proves the point that any pain or pleasure is very, very transient. Y eso prueba el punto que tanto en el dolor como en el placer estás en un estado transitorio, muy, muy transitorio. Yes. So now, in the waking state of life, if you regard and have the attitude that this too will pass away. Ahora bien, si en el estado de vigilia tenéis la actitud y la conciencia de que esto también va a pasar, también es transitorio. Then of the pain disappears. Entonces el aguijón del dolor desaparece. You have been loved, for example, with a man or a woman. Tú, por ejemplo, estás enamorado de un hombre o una mujer. And this man or woman guilts you. Y este hombre o mujer dice. Y este hombre o esta mujer te pasa de ti, te deja. So because you have loved
this man or this woman, you feel a deep pain inside. Porque has amado a este hombre o a esta mujer, entonces sientes un dolor profundo en el interior. But why do you feel this pain inside? Pero ¿por qué sientes ese dolor en el interior? Is because you yourself have not loved genuinely. Es porque tú mismo no has amado de una forma genuina. To you it has that woman or that man was a possession that you wanted to possess. Para ti ese hombre o esa mujer es una posesión que tú quieres poseer. For true love knows of no possession. Porque el verdadero amor no conoce la posesión. You are not possessing and not possessed. Ni posees ni eres poseído. But how many people can realize this eternal principle? Pero ¿cuánta gente puede llegar a realizar este principio eterno? It hurts you because of your mind. Y os duele a causa de vuestra mente. That this chair is my chair. Que este sillón es mi sillón. Yet I'm just the occupier of this chair for the moment. Pero lo que yo en realidad soy el ocupante de esta silla en este momento. So when people get away from the idea of possession, y así cuando las personas se van o pierden la idea de la posesión, then there could be no hurt. Entonces no tendrán, no serán dañados ni sufrirán dolor. Pain is never created by the spiritual self within you. El dolor nunca es creado por el ser espiritual que hay dentro. I've said a million times that the spiritual self within you is forever joyous. He dicho más de un millón de veces que el espíritu que hay en el interior es eternamente gozoso. But it is your conditioned mind that produces pain. Pero es vuestra mente condicionada la que produce el dolor. Now, if a mind can be conditioned, it can also be unconditioned. Ahora, si una mente puede ser condicionada, también puede ser descondicionada. Any pattern can be unpatterned. Cualquier estructura puede ser desestructuralizada. So, we have to live in the moment. Así, hay que vivir el momento. For example, if I have a girlfriend. Por ejemplo, si yo tengo una novia. Give me some Spanish name. Emma. 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 I have a girlfriend called Emma. Tengo una novia que se llama Emma. I sleep with her, I make love to her. Y me acuesto con ella y hago el amor con ella. I'm also a man. Yo también soy un hombre. ¿De acuerdo? And Emma leaves me. Y Emma se va y me deja. Who did I really love? ¿A quién amaba en realidad? Did I love Emma? Or did I love the spirit within her? ¿Amaba a Emma o al espíritu que hay en ella? If I loved Emma, si amase a Emma, then my love was very much on the surface level. Mi amor estaría muy en el nivel superficial. And I only saw Emma with the beautiful blue eyes and lovely nose and nice lips and nice cheekbones.
solamente veía a Emma con unos preciosos ojos azules, una preciosa boca y unas preciosas mejillas. But if I loved Emma for her spiritual soul, pero si yo amase a Emma por su ser espiritual, then there are a million Emmas around. Entonces hay un millón de Emmas a su alrededor. And there is no pain. Y no hay dolor. Man must learn not to love only the body. El hombre debe aprender a no amar solo el cuerpo. And if I might beg your pardon, y si yo debo pediros perdón, the body is shit. El cuerpo es una mierda. The reality within man or woman is the inner self. La realidad en de un hombre o una mujer es el ser interior. And when you can learn to know the inner self, cuando tú puedes aprender a conocer el ser interno, then there is no discrimination. Entonces no hay ninguna discriminación. For my inner self, porque en mi ser interno is the same inner self that you have. Es el mismo ser interno que tú tienes. One. Un solo espíritu. And that is the only way that a person can find a real union with another man. Y esa es la única forma que una persona puede encontrar una unión real con otra persona. I've had so many women in my life. Yo he tenido tantas mujeres en mi vida. Well, also cannot speak of personal experience. Porque si no, no podría hablar de mi experiencia personal. And I'm not ashamed to admit it. Y no me avergüenzo de admitirlo. And through these experiences I've learned. Y a través de estas experiencias he aprendido. Not to look at the facial, superficial value of a person. He aprendido a no mirar los valores faciales y superficiales de una persona. But to look at the inner soul of the person. Pero he aprendido a mirar al alma en que reside en el interior de la persona. And to unite my inner self with the inner self of that person. Y a unir mi ser interior con el ser interior de la otra persona. My wife is not a pretty woman. Mi mujer no es una mujer guapa. I've got photos there, I can show you. Tiene fotos por ahí, yo las puedo enseñar. But she is so beautiful. Pero es tan bella en su interior. Charles la conoce. So beautiful. And I love the beauty that is within. Y yo amo la belleza que está en su interior. Not those lovely black eyes, nose, cheekbones, chin. No, esos ojos negros. I'm speaking to you as human to human. Estoy hablando de ser humano a ser humano. Because I am human. Porque yo soy humano. The only difference between you and I is one. La única diferencia entre nosotros y yo es una. That within my humanity, I have combined God. En mi humanidad he combinado a Dios. Most of you, many of you, are just human without the combination of divinity. Muchos de vosotros sois solamente humanos, sin ningún tipo de combinación de la divinidad. Therefore, I cannot put on a mask or a facade.
entonces no puedo, yo no me puedo poner una máscara o un o un disfraz. I'm me. Yo soy yo. And because I'm me. Y porque yo soy yo. You love me. Vosotros me amáis. You all can do the same. Todos podéis hacer lo mismo. Just be yourself. Simplemente ser vosotros mismos. Es solamente eso. No pretensions. No hay que pretender nada. No arrogance. No hay que tener arrogancia. Humble. Sweet. Con humildad, con dulzura. Gently. De una forma gentil. Kind. De una forma amable. Compassionate. Y compasiva. And all loving. Y a todo amante. So, the pain you feel. Así pues que el dolor que sentís. Is a manufacture. Es una manufactura. Of your own mind's factory. De la factoría de vuestras mentes. Put a match to the factory. Prenderle fuego a la factoría. And build a new factory. Construir otra factoría, otra industria. On the firm foundation of love. En la firma de la fundación del amor. Not the love of a superficial level. No el amor de un nivel superficial. But the love. Pero el amor que viene de dentro. Your true personality. Vuestra verdadera personalidad. Your real soul. Vuestro ser real. And it will not only benefit the other person. Y eso no solo beneficiará a la otra persona. But it will benefit you more by knowing you, yourself, your real soul. Sino que os beneficiará a vosotros más al conocer como personas vuestra propia persona. You know, this man phones. Este hombre llama por teléfono. A friend. Un amigo. Amigo. And he says to his amigo. Y le dice a su amigo. See my death notice. ¿Pudiste ver el anuncio de mi muerte? In El País. En El País. So he says, yes, I saw the announcement of your death. Entonces el otro dice, pues sí, vi el anuncio de tu muerte. But please tell me, where are you phoning from? Pero por favor, ¿desde dónde me llamas? Now this one person went to the doctor. Esta era una persona que va al doctor, al médico. Yeah, he went to Dr. Ramon. Va a casa del Ramon Carvalho. Dr. Ramon Carvalho. Yeah, and this man was 40 years old. Y este hombre tenía 40 años. And he says, Dr. Carvalho, can I live to 90? Y le pregunta, Dr. Carvalho, ¿podré vivir hasta los 90? So Dr. Carvalho, being a psychiatrist, y así que el doctor Carvalho, siendo un psiquiatra, one of the best in Spain, uno de los mejores en España, yeah, he said, do you drink? Le pregunta, ¿bebe? I don't drink. Dice, no, yo no bebo. Do you smoke? Dice, ¿fumas? I don't smoke. Dice, no, yo no fumo. Do you gamble? Dice, ¿te vas por ahí de cuelga? Dr. Carvalho tell him, if you don't smoke, you don't drink, you don't gamble, you have no vices. Entonces, si no bebes, si no fumas, si no te vas de fuera, si no tienes vicio. Then why you want to live to 90? Porque quieres vivir hasta los 90. Yes.
What is life? ¿Qué es la vida? Have you got time to sit here for me to write 10 volumes on the subject? ¿Tienes tiempo para que escriba yo aquí 10 volúmenes sobre el asunto? Life is living. La vida es vivir. And how you live constitutes the quality of your life. Y cómo vives es lo que constituye la cualidad de tu vida. Because there is no death. Porque no hay muerte. Everything is life. Todo es vida. Everything is living all the time. Todo está viviendo todo el tiempo. You think you are living? ¿Tú crees que tú estás viviendo? The chair there is also living. Esa silla ahí también está viviendo. Because the same molecular structure of the chair constitutes the same molecular structure that is within you. Porque las mismas estructuras moleculares que pueda haber en la silla están dentro de ti. And because of misunderstanding of human beings, they say that I'm alive and the chair is dead. Y por una falta de comprensión de los seres humanos, decimos yo estoy vivo y la silla muerta. Nothing ever dies. Nada nunca muere. Everything is forever alive. Todo está siempre, eternamente vivo. Nothing is destructible. No hay nada destruible. As I said the other night, that even when you leave this body, como dije la otra noche, incluso cuando dejas este cuerpo, this body does not die. El cuerpo no muere. The various components of this body, los diversos componentes del cuerpo, disintegrates into its varied elements. Se desintegran en los diversos elementos. Fire to fire, air to air, ether to ether, earth to earth. Fuego al fuego, la tierra a la tierra, el éter al éter, el agua al agua. As a matter of fact, when you leave this body, you're doing this world a great favor. Es más, cuando dejas este cuerpo, haces al mundo un gran favor. Because the flesh of your body is feeding so many million insects in the ground. Porque la carne del cuerpo está alimentando a tantos millones de insectos y gusanos en la tierra. Here in this world you can't even look after one guru that you love. En este mundo ni siquiera puedes esperar que un guru al que ames. While you think you are living. Mientras piensas que vives. But when you leave the body, your very flesh is feeding millions of insects in the ground. La carne de tu cuerpo está alimentando a millones de insectos en la tierra. So, the purpose of life is to live in such a way. Así pues, el propósito de la vida es vivir de tal manera that you could realize que podáis realizar the value of your soul. El valor de vosotros mismos. And the value of your soul is divine. Y el valor en vosotros mismos es divino. Because you are divinity itself. Porque sois la divinidad misma. But because of ignorance, pero debido a la ignorancia, you keep on thinking me and mine. Seguís pensando en los términos de yo y mío. And nothing belongs to you. Y no hay nada que os pertenezca. Nothing could ever belong to you. Nada nunca jamás os puede pertenecer. Your body does not belong to you. El cuerpo no os pertenece. That is the greatest illusion perpetrated upon man by these stupid theologies. Esa es una de las ilusiones más estúpidas que se les ha metido a los hombres en la cabeza y hecho por los teólogos. You belong to that eternal divinity.
and you are made of that divinity. Y estáis hechos de esa divinidad. So, what are you going to do? Así pues, ¿qué vas a hacer? Live life. Vive la vida. Yes, that's a beautiful kindness. En, con amabilidad. Tune your mind to the good things of life. Sintoniza tu mente con las cosas buenas de la vida. Look at everything. Mira todas las cosas. With a positive attitude. Con una actitud positiva. This chair has a dent in there. Esa silla tiene un agujero en el medio. I can see it from here. Lo puedo ver desde aquí. But I'm not looking at the dent. Pero no estoy viendo el agujero. I think it's a beautiful piece of art. Pienso que es una obra bella, obra de arte. And looking at it, can you see it next to you? Y mirándolo, y que lo puedes ver a tu lado. Look, that little bulge. And that bulge represents to me. Y ese agujerito representa para mí. The art of a sculptor. El arte de la escultura. In creating that bulge. En crear ese agujero. It looks like a phallic symbol. Parece un símbolo fálico. And that is what all of you are involved in. Y eso es en lo que todos vosotros estáis envueltos. Sensuality. La sensualidad. Nothing wrong. No hay nada malo. But where is your attention? Pero ¿dónde está vuestra atención? In sensuality or in godliness. En la sensualidad o en la divinidad. And even sensuality can be uplifted into godliness. Incluso la sensualidad puede ser elevada hasta la divinidad. When I make love to a woman. Cuando yo hago el amor a una mujer. What happens? ¿Qué ocurre? That I'm not there. Que yo no estoy ahí. The woman is not there. La mujer tampoco está ahí. And just this vast orgasm exists. Solamente existe un vasto orgasmo. You are forgotten, she is forgotten, and you are merged away. Ella está olvidada, tú estás olvidada, simplemente te disuelves. In this vast orgasm. En este orgasmo vasto. And let me tell you something. Y dejarme deciros una cosa. That this universe. Este universo. Is nothing else. No es nada más que. A great orgasm. Un gran orgasmo. I'm a examine you one day. ¿Qué dice que no? Dice que te tiene que examinar. This one person. Este era una persona. Came to see me. Que fue a verle. He was, you know, one of those curiosity mongers, curiosity seekers. Era uno de estos curiosos mongólicos, buscadores curiosos. And he tells me, I would like to see the spirit world. Y le dijo, me gustaría ver el mundo espiritual. So I told him, my friend, in your condition. Y yo le dije, mi amigo, en tus condiciones. I think you should rather go and see the bartender. The bartender? The barman. Y
Parma. Then you will see the spiritual. Entonces verás el mundo de los espíritus. Este spirit es una palabra para licores en inglés también. La siguiente pregunta, tú tenías una. ¿Qué pasa con el alma de la persona que cae en coma profundo? ¿En qué estado se encuentra? What happens with the soul of a person that is dropped into a profound coma? You know when they must put you in the UV? Intensely vigilant. I gave a series of lectures at the Stanford University. Di una serie de conferencias en la Universidad de Stanford. Which is one of the world's most well-known medical institutions. Es uno de los lugares más conocidos como centros médicos del mundo. On what happens to a person when he is in a coma? ¿De qué ocurre a una persona cuando está en coma? It is a deep subject, but I will try and answer it to you very briefly. Es un tema muy profundo pero, y largo, pero trataré de responderoslo de una forma corta. In the state of coma, en el estado de coma, you are in a kind of limbo. Estás en una especie de limbo. Where your mind cannot force the body to move. En ese estado la mente no puede forzar al cuerpo a moverse. This proves that the mind has total control over the bodily functions. Y esto significa que la mente tiene total control sobre las funciones del cuerpo. Especially the nervous system and the motor functions. Especialmente el sistema nervioso y las funciones motoras. As our beloved Dr. Roman can explain you more. Como nuestro amado Dr. Ramón nos puede explicar más extensamente. But I will not go into details. Pero yo no voy a entrar en detalles. Now, in that state, what happens in the mind? Bien, en ese estado lo que ocurre con la mente. What happens in the mind before you go into a coma? Lo que ocurre en la mente un poco antes de entrar en el coma. And I'm not talking of pericomo, which is a bloody fool. Y no estoy hablando del pericomo, es pericomo. Singer, a very famous American. Y no está hablando del pericomo, que es un cantante, que es un imbécil. Now, when you go into this coma, cuando te vas a este coma, the last thought you have in mind, el último pensamiento que tienes en la mente, becomes very intensified. Se intensifica mucho. Your body goes in a state of catharsis. El cuerpo se va en una especie de catarsis. Catarsis. Catharsis. It goes into that state when you cannot move your body. Y se va a ese estado en el que el cuerpo no se puede mover. But your mind is not dead. Pero la mente no está muerta. And the most important, powerful thought in the mind is kept alive. Y el último pensamiento que se ha intensificado mucho se mantiene en la mente vivo. If you are thinking before going into that state of coma, si tú estabas pensando antes de entrar en ese estado de coma, of my beloved Conchita, de mi amada Conchita, then Conchita will be swirling in my mind all the time. Entonces Conchita estará en la mente todo el tiempo. If I'm thinking of my beloved Ramón in the mind, si estaba pensando en mi amado Ramón, en la mente. Then Ramón will be going through my mind all the time. Entonces Ramón estaría en la mente todo el tiempo. And because of the total repetition of that thought, y debido a esa repetición total y constante de ese pensamiento,
Although you are alive, aunque tú estás vivo, you become a vegetable. Te conviertes en un vegetal. Just in that thought. Solamente moviéndote en ese pensamiento. Because the mind can think of nothing else. Porque la mente no puede pensar en ninguna otra cosa. Because it has not been receiving the energies of the body to make the mind function. Porque no está recibiendo las energías del cuerpo para que la mente funcione. It is like a phonograph record. Es como un disco. Un círculo de la círculo. Plato, which is stuck. Está, tiene algo. And it just goes. That is what happens when you are in a coma. Yo me refiero al alma. El alma es la mente. He's referring to the soul, but soul is the mind. Este, alma y mente se utiliza como analogía de lo mismo. But there comes a time when that ching 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 gets reduced. Y llega un momento en que este ching 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 ching. This is like a gramophone, like a gramophone when you wind it up. It has to turn down the spring. Es como un gramófono cuando lo haces así que tiene que dar todas las vueltas al revés. And then the person can pass away. Entonces la persona puede pasar y morir. But there are modern medicines. Pero hay hoy en día medicina moderna. Especially with glucose therapy. Especialmente con glucoterapia. And certain energizing processes. Y ciertos procesos energizantes. That could revive and activate the blood flow. Que pueden revivir y activar el flujo sanguíneo. And the necessary vitamins. Y las vitaminas adecuadas. To reactivate. Para reactivar. And shift the needle from the gramophone. La hoja del gramófono onto another, a otro surco. Yeah, and then the music starts playing. Jairam, 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 Jairam. Entonces la música empieza a sonar. It can be done. Se puede hacer. I have been called in by many hospitals to treat cases of coma. Me han llamado de muchos hospitales para tratar casos de coma. And I have been very successful through the grace of God. He tenido mucho éxito por gracia de Dios. I do nothing. He does everything. No hago nada, él lo hace todo. Many times people in comas. Muchas veces la gente que está en coma. It just required me to meditate on them. Ha requerido que yo meditase sobre ellos. And feel their vibration. Para sentir sus vibraciones. And kept on whispering a mantra into the air. Y mientras me mantenía hablando bajito, whispering, como hablar bajito, un mantra a su oído. And they snapped out of the coma. Y salen del coma. This is possible. Esto es posible. Because it is not me, it is the spiritual force of divinity. Porque no soy yo, es la fuerza espiritual de la divinidad. Do you, Charles, remember the case in Canada? ¿Recuerdas tú, Charles, el caso en Canadá? You were with me? No? ¿Estabas conmigo? No, estaba con él. No. A young man was going with his wife
and child on a holiday. Un hombre joven se iba con su esposa y su hijo de vacaciones. He was an engineer by profession. Era ingeniero de profesión. And his brother, Dr. Rajmani. Y su hermano, Dr. Rajmani. Is a specialist in medicine. Es especialista en medicina. So, this young man had an accident in a motor car, head-on collision. Y así pues este chico tuvo un accidente en coche, se dio de frente contra otro. His wife died, and his child, daughter died. Y su hija murió. And he went into a severe state of, you can say, coma. Y él estaba en un coma severo, un estado severo de coma. Right. At that time, I was staying in St. Louis with Professor Mel Harmon. En aquellos tiempos yo estaba en St. Louis con el profesor Mary Harvey. So, in his briefcase, he found some of my literature. Y en su pequeña maleta, la maleta de mano, encontró algo de su literatura. So the hospital, you know, went through his briefcase. Así pues, el hospital. Hospital. I can't understand the old difference. Doesn't matter. I don't want you to be perfect. Bueno, el caso es que algo pasó con esta maleta de mano y el hospital. The hospital. What do you call it here? Hospital. 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 Okay, same thing. So the hospital went through his briefcase and found the literature on me, my pictures and things in the briefcase. Entonces cuando llegó al hospital, alguien encontró, se llevó parte de las cosas de Burra y ahí había alguna de las cosas hablando de lo que él había hecho y lo que él hacía, etcétera, etcétera. And they contacted through the name, they contacted the brother in another city far away, the brother, and got the full address. Entonces entraron en contacto con el hermano y consiguieron la dirección completa. So this specialist doctor phoned this hospital phoned this Dr. Rajmani. Entonces el hospital este llamó al Dr. Rajmani. And he in turn phoned my Chicago office. Y entonces él llamó a la oficina de Chicago. And they gave him where I was staying. Y en la oficina de Chicago le dieron las direcciones donde él estaba. So, this doctor, the brother. Entonces el hermano del doctor. Phoned through me to St. Louis. Le llamó a St. Louis. And he spoke to me and told me the story. Y le habló por teléfono y le contó la historia. Yeah. Now, Carl Walters, the leader of my Canadian movement, was there with me. Entonces Carl Walters, que es el líder de su movimiento en Canadá, estaba allí con él. And they asked for me. Y le pidieron. No, so this call was from Canada. Esa llamada fue desde Canadá. And the patient was somewhere in some city in America, I can't remember name. Y el paciente estaba en alguna ciudad de Estados Unidos que no recuerdo el nombre. So I told the specialist doctor, get hold of the hospital staff. Entonces le dijo al doctor de ese hospital que cogiese al staff del hospital. And get that telephone to his bed immediately. Y lleva ese teléfono a su cama inmediatamente. So being a very famous, well-known specialist doctor, they managed to do that. Y siendo un especialista conocido y con un prestigio determinado, pudo hacer todo aquello. Now,
When I got onto the phone, I'm speaking about coma, huh? Entonces cuando él estaba en el teléfono y está hablando sobre el coma. Because this man was in a coma. Este hombre estaba en coma. When I spoke to him, he could hardly say any word. Cuando él le habló por teléfono, él no podía decir ninguna palabra. So I told him very slowly. Así que le dije muy despacito. Just listen to my voice. Solamente escucha mi voz. And slowly, I spent 10 minutes. Me llevó 10 minutos. Slowly. Muy despacito. I said, just repeat in your mind. Repite en tu mente. Guru Raj. Repeat in your mind. Repítelo en tu mente. And slowly, after a few minutes, he managed to catch the words. Poco a poco, en 10 minutos, él pudo captar las palabras. So, then I told him, after a little talk, I told him, keep on repeating this name, because by you repeating this name, you will be drawing Guru Shakti to yourself. Y entonces le dijo, sigue repitiendo este nombre. Porque repitiéndolo podrás atraer hacia ti el Guru Shakti. And that will help you. Y eso te ayudará. So he did it. Slowly. He did it the whole night. Que lo hizo despacito durante toda la noche. In his mind. En su mente. And I told the sister in charge, the nurse. Y le dijo a la enfermera que estaba a cargo de él. That I've got an appointment tomorrow to do a TV show at 11 o'clock. Tengo una cita mañana para hacer un show de televisión a las 11. So you must get him on the phone to me at 10 o'clock. Así pues que le debes de poner en el teléfono conmigo a las 10. And next morning, y a la siguiente mañana, through the grace of God, por la gracia de Dios, 10 o'clock on the dot of the telephone came. A las 10 de la mañana le llamaron por teléfono. And this man had totally snapped out of his coma and speaking like a normal human being. Y este hombre estaba ya totalmente fuera del coma y hablando como un ser humano normal. He had certain bone fractures. Tenía varias fracturas because of the accident. Debido al accidente. That's all cured. Que están ya curadas. And in Victoria, which is British Columbia in Canada, Victoria Island. Y en Victoria, que es la Colombia Británica. He works for the chief engineer in Victoria, Mr. Hugh Hunt. Trabaja para el ingeniero jefe en Victoria, que es Mr. Hugh Hunt. He's the chief engineer that built all the dams there. Es el ingeniero jefe que water dams. Todos los pozos o presas de agua que hay allí. And this man that was in that coma is one of Hugh Hunt's best assistants. Y este hombre que está en el coma es uno de los mejores asistentes de Hugh Hunt. And totally normal. Y totalmente normal. So, when people talk of comas, así pues que cuando la gente habla del coma, medical science know very little about it. La ciencia médica sabe muy poco sobre ella. They give you injections and this and that and that and that. Te dan inyecciones y de esto y del otro. But they ignore the most important power in the world. Pero ignora el poder más importante en el mundo. Which is the spiritual force. Que es la fuerza espiritual. Okay.
father. Un hijo le está hablando a su padre. And the father says that in our culture in Spain, y el padre dice, en nuestra cultura en España, we must learn our mother tongue. Debemos de aprender nuestra lengua materna. Yeah, mother language. Sí. Yeah. So the father says, yes, we are bound to learn the mother tongue. Dice, desde luego tenemos que aprender la lengua materna. Because your mother never gives me as your father to use my tongue. I can't understand. Porque, because, your mother, porque tu madre, never gives me a chance. Nunca me da una oportunidad to use the father tongue. De usar la lengua del padre. Yeah, the mother talks both. Ah, well, yes. I get it. I could explain to you my jokes. You know, in Las Vegas, I've been many times lecturing at the Las Vegas. Las Vegas, en América. I've had conferences and lecturing at Las Vegas University. Ha tenido conferencias y ha dado lecturas en la Universidad de Las Vegas. So one day this young lady, she's very pretty. Y una vez una chica joven que era muy guapa. Was with her husband. Estaba con su marido. And we went to visit one casino. Y fueron a visitar un casino. So, I think it was a boyfriend, not husband. You know? Creo que era un novio, no su marido. But they lived like husband and wife. Pero vivía como marido y mujer. So, he says, putting your numbers on the roulette wheel. Entonces dijo, poner los números en la, para la ruleta. Yeah, so you write down your proper, you know. Why don't you, you know, take the number of your age? Dice, por ejemplo, ¿por qué no coges el número de tu edad? So she said, yes, good idea. So she put the number 26. Entonces ella dijo, sí, buena idea, y entonces puso el 26. So the wheel turned round and round and round. Y entonces la ruleta empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. And the ball on the roulette wheel ended at number 34. Y la bola terminó en el número 34. And the girl fainted. No, porque el número 34 ya era su pedazo. Yeah, explain it. You explain that one way. You see, in this world, never ask a woman her age. Así pues, en este mundo no preguntéis nunca a una mujer su edad. She will always tell you less. Siempre dirá menos. Never ask a man his income. Nunca preguntéis a un hombre lo que gana. He will always tell you more. Siempre dirá más. Next question. La siguiente pregunta. ¿Tú preguntarías? Pregunta. Dile que es un poco compleja la pregunta, pero que como yo veo que él... Hazla corta. Bueno, hazla corta, que veo que supuestamente la corta el tiempo. Quería preguntarle si hay algún procedimiento para sublimar el espíritu, sublimando el espíritu, elevando el espíritu, haciéndolo más grande. Se puede disolver la materia del cuerpo humano, o sea, transformarse el espíritu. What's he complaining about his fat? Que dice, no lo entiendo. Dice que te estás quejando porque eres gordo. No, what is the question? The question is, if through any meditation practices, you can supply so much your spirit that your body could be dissolved, your physical body.
when you meditate, practice, you don't think you're what you were. It's like a small complaint of being fat. That if through any meditation practice, you can find a point where your body would be dissolved, you know, disintegrate. In life. Yes. 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 If you can reach this stage of nirvikalpa samadhi. Si puede llegar al estado de nirvikalpa samadhi. According to Ramakrishna. De acuerdo con Ramakrishna. Your body will disintegrate in 21 days. Tu cuerpo se desintegraría en 21 días. And mi amigo. Y su amigo. I don't want you to disintegrate in 21 days. No, 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 no. You know, there were two sisters. Sabéis, había dos hermanas. And both of the two sisters were spinsters, not married. Y las dos hermanas eran spinster y viuda. Eran solteras. Solteronas. Solteronas. Yeah, yeah. No husband. No tenían marido. And the two sisters were sitting at the fire on a cold Spanish night. Y las dos hermanas estaban sentados frente al fuego en una fría noche española. So the one sister was reading the newspaper. Una de las hermanas leía el periódico. She says, some people are so lucky. Y ella dijo, algunas personas tienen tanta suerte. And here the two of us are sitting all alone. Y aquí estamos las dos sentadas totalmente solas. And look at this report in the newspapers. Y mira este reportaje que sale en el periódico. This one woman was married 4 times. Hay una mujer esta que se casó 4 veces. And she cremated all her 4 husbands. Y ella ha incinerado a sus 4 maridos. Here we are sitting all alone. Aquí estamos las dos solas. And this woman got 4 husbands to burn. Y esta mujer tiene 4 maridos para prender fuego. ¿Alguna otra pregunta? Oh, by the way, while you're thinking, mientras pensáis, so this person was suffering of insomnia. Había una persona que sufría de insomnio. Can't sleep. Que no podía dormir. So she went to Dr. Raman Carbajo. Así que fue al Dr. Raman. So Dr. Raman Carbajo said, look, before you go to bed, you take a few martinis. Y Dr. Carbajo dijo, mira, antes de irte a la cama, tómate unos cuantos martinis. Because Valium and Librium is no good. Porque el Valium y Librium no valen para nada. You take a few martinis, then you can go and sleep. Si te tomas unos cuantos martinis, ya te puedes ir a dormir. So this lady tried it out. Y esta chica pues lo intentó. And next week she went back to Dr. Raman Carbajo. Y a la semana siguiente volvió al Dr. Raman Carbajo. And so of course the doctor asked, did you sleep well? Y el doctor le preguntó, ¿dormiste bien? So the woman replies, la mujer dijo, I enjoyed the martinis so much that I had to keep awake. Dice, me gustaron tanto los martinis que me tuve que mantener despierto. Otra pregunta. In America, you know that stupid place, America. Cuando dices ese estúpido lugar, América. In the olden days. They had these awesome cart doctors, quacks, they called them. Tenían este carricoche de caballo que los llamaban doctores quacks. And they used to sell bottles.
bottles of medicine. Ah, claro, estos que iban con el carricoche y vendían botellas de medicina. Right, that could cure anything. Podían curar cualquier cosa. If you're bald, it makes your hair grow. Si eras calvo, te hacía crecer el pelo. If you've got stomach trouble, it fixes up your stomach. Si tenías problemas de estómago, lo arreglaba. Right, if you've got ulcers, it fixes up your ulcers. If you've got appendicitis, it fixes si everything. Si tenías úlcera, arreglaba la úlcera, apendicitis, el apendicitis, todo. Right. So there's this quack, they call them quacks, not doctors, quacks. Yes, yeah, este quack, que lo llaman quacks, no doctores, sino quacks. Yeah. So he went to this one little town. Fue a una pequeña ciudad. And he says, my friends, ladies and gentlemen. Y dice, amigos, señoras y señores. This is a great invention of mine. Es un gran invento mío. Drinking this medicine, I am living now for 400 years. Bebiendo esta medicina, son ya 400 años los que llevo vivo. So in the audience, there was one skeptic. Y en la audiencia había un escéptico. So this skeptic, you know, a doubtful person. Escéptico. Yeah. Skeptical. So this one doubtful person went to the assistant of this quack. Y así esta persona que dudaba, el escéptico, fue al asistente, hasta donde estaba el asistente del quack. So calling him in private, y le llama en privado, he says, is this quack 400 years old. Y le pregunta, ¿tiene este squat 400 años? So the assistant says, sir, I don't know. Y le dijo, señor, yo no lo sé. Because I'm only working for him for 200 years. Porque solo llevo trabajando para él 200 años. Question. ¿Preguntas? Quiero preguntar si... ¿Qué es exactamente lo que reencarna? Una persona muere, lo que reencarna de nuevo, exactamente qué es, porque hay muchas cosas por ahí que dicen. She would like to know what is exactly what is reborn. When one person dies and pass away and leaves the body, when this soul or mind or whatever is reborn, what is exactly that is reborn? I wouldn't like you to be reborn. No me gustaría que tuvieses que renacer. I would like you to be free from birth and death. Me gustaría que estuvieses libre de la muerte y el nacimiento. And all the pains and pleasures that are involved in it. Y todos los placeres y dolores que están envueltos en ello. I would like you to find liberation. Me gustaría que encontraras la liberación. Where you merge away into divinity. Donde te fundes con la divinidad. But the mechanics of birth and death. Pero la mecánica de la muerte y el nacimiento. Cannot be explained to you in 2 minutes. No se puede explicar en 2 minutos. When this body is shed. Cuando este cuerpo muere. The entirety of your personality, which constitutes your subtle body or the mental body, la totalidad de tu personalidad que constituye el cuerpo sutil o el cuerpo mental, survives, sobrevive, and in that survival of that subtle body, y en esa supervivencia del cuerpo sutil, it takes on the job of evaluation. Entonces, lleva el trabajo de la evaluación. And in that subtle state, you can never be untruthful. Y en ese estado sutil no puedes ser insincero contigo. And according to the evaluation of your soul, you will take another birth. Learn more. Y de acuerdo con la evaluación que se produce o
and learning more means to find the clarity of the mind. Y aprender más significa encontrar la claridad en la mente. So that you could reach home to your God. Para que puedas llegar a casa con tu Dios. And that is why all these births are necessary. Y es por esto que todos estos nacimientos son necesarios. Because the 60, 70 years you live. Porque los 60 o 67 años, los 70 que vivas, are not enough. No son suficientes. So therefore, there's no death. Así pues que no hay muerte. It is a continuation. Hay una continuación. From a grosser dimension to a subtler dimension. De una dimensión más grosera a una dimensión más sutil. And then to a grosser dimension. Y a una dimensión más grosera. Depending upon your own spiritual progress. Dependiendo de tu propio progreso espiritual. And when the mind is totally clarified and clear, like a shining mirror. Cuando la mente está totalmente clarificada y clara, como un espejo totalmente limpio, then you merge into divinity. Entonces te fundes en la divinidad. And there is no birth or death required after that. Y no es necesario ningún nacimiento ni muerte después de eso. Then you become like a drop in the ocean. Entonces es como una gota que cae en el océano. And merge into the ocean. Y se funde con el océano. You become the ocean. Tú te conviertes en el océano. Would you like to come with me? ¿Quieres irte con él? When I leave my body? Cuando dejes mi cuerpo. To merge away into that ocean. Fundirse en ese océano. I only take birth because it is necessary. Yo solo he nacido porque es necesario en este tiempo de crisis. I do not need to take birth. Yo no necesito nacer. And suffer. Ni sufrir. It's my job. Es my mi mission. Trabajo. Su misión. My job. Everyone has to do a job. Todo el mundo tiene un trabajo. You're an engineer, you're a mechanic, you're a doctor, you're just you typist, you're this everyone has a job. This is my job. Secretaria, y ese es su trabajo. Sitting on my backside, talking to you. Sentándose sobre su culo, hablando. La siguiente pregunta y pensando. This lady opened up a tea shop. Hay una mujer que abre una cafetería. You know, in England we have a lot of tea shops. En Inglaterra hay cafeterías donde se sirve té. Hmm. Right. And she made wonderful tea. Y hacía un té fabuloso. And the business was flourishing. Y el negocio estaba creciendo. Everyone came to her tea shop to have tea. Todo el mundo iba a su tienda, a su tetería para tomar té. But later she got greedy. Pero después se hizo avariciosa. Before she used to make tea, one cup of tea was one bag of tea. Antes hacía té con cada copa de té con una bolsita de té. So what she did to make more profit because of her greed, she used to make 3 cups of tea was 1 tea bag. Entonces lo que empezó a hacer para sacar más dinero es hacer 3 copas de té con cada bolsilla de té. And so she started losing her business. Y entonces empezó a perder clientes en su negocio. And she became bankrupt. Y tuvo una bancarrota. No customers. No tenía clientes. Because the tea was bad. Porque el té estaba mal. Can you imagine? 3 cups of tea with 1 tea bag. ¿Te puedes imaginar 3 copas de té con una bolsita de té? Whenever I come to your home,
cuando remember. Vaya a vuestras casas a acordar. One bag of tea for one cup of tea. Ah, okay. Una bolsa por cada copa de té. Right. So she became bankrupt. Así pues que entró en crisis. Now, the principle of the story is this. Ahora, el principio de la historia es este. That have honesty. De tener honestidad. Tener honestidad. Honest. Honest. Sí. Sí. Charlie, how do you get a coin? Charlie. Una moneda a alguien. You got a coin. Una moneda a alguien. One coin, one coin, one coin. You see, when I have to explain my joke, it means that the coin has dropped in. Dice que cuando él tiene que explicar sus chistes, quiere decir que la moneda ha caído. Honesty. Honestidad. That is the principle of life. Ese es el principio de la vida. If you can be honest with yourself, si podéis ser honrados con vosotros mismos, honestos. You can be honest with the world. Podéis ser honestos con el mundo. And what will you gain? ¿Y qué ganaréis? You'll gain peace of mind. Ganaréis paz en la mente. And the heart. Paz en el corazón. And you will win the love of all people around you. Y ganaréis el amor de las personas que os rodean. So not one tea bag for three cups of tea. Así que no una bolsa de té por cada tres copas. That is dishonest. Eso es deshonestidad. So honesty is the principle of life. Así pues que la honestidad es el principio de la vida. Next question. Guruji, perhaps it's a little bit late. Es que es un poquito tarde. Es que ya sí. Announcements. Well done. You were supposed to remind me. Naughty boy. Se supone que se lo tenía que recordar. Soy un chico malo. Tomorrow morning, we are going to do the purification practice. En mañana por la mañana vamos a hacer una práctica de purificación. Which you do before meditation, que se hace antes de la meditación, which will help your meditation very much, que ayudará a la meditación al cántico mucho. Now, I asked Raman if he had any paper cups, but he says there isn't any here. So I'm sure in all your rooms you have glasses. Estoy seguro que en todas vuestras habitaciones hay algún vaso. Anyway, we'll find one. Paper. We can find two paper glasses. No. Everyone must have one. Debéis de traer cada uno un vaso. So bring your glass along. Así que traéis el vaso. Or you can always bum one from someone. Siempre puedes robar uno de algún lado. Right. Half filled with water. Don't you fill the water. No hasta arriba de agua. Lo llenáis hasta la mitad de agua, no hasta arriba. I want a jug here. Él quiere una jarra ahí. With water. Con agua. Okay. Will you arrange that? Good. So tomorrow morning we'll have a purification practice. And then we'll have our satsang. Después tendremos el satsang. Right. And at 6 o'clock, y a las 6 de la tarde, I'm going to teach you Yoga Nidra. Va a enseñarnos Yoga Nidra. Right. Yoga Nidra is something where you are totally fast asleep. El Yoga Nidra es algo donde tú estás totalmente dormido. And still aware of everything around you. Y aún así consciente de todo lo que está a tu alrededor. Right. At St. Thomas' Hospital in London,
hospital de San Thomas en Londres. You know, under Professor Fenwick, who's the meditator? Con el profesor Fenwick, que es un meditador. And in Ruyter-Skier Hospital in Cape Town. Y en Ruyter. Ruyter-Skier. En el hospital de Ruyter-Skier en Sudáfrica. We had these tests done in the sleep laboratory. Hicimos unos tests en el laboratorio de sueño. Where they wired me up. Donde le llenaron de cables. And according to their machinery, I was deep, deep in sleep. Y de acuerdo con su maquinaria estaba totalmente dormido. But I was quite aware of everything happening around me. Pero estaba bastante consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Right. So the idea is to be in deep sleep and fully aware. Así pues, la idea es estar profundamente dormido, pero consciente de todo. So tomorrow I'm going to teach you stage one. Mañana nos va a enseñar el primer estadio de esa práctica. Of this practice, which we will do at 6 o'clock. Que será a las 6 de la tarde. Punctually 6 o'clock, not Spanish time. Igualmente a las 6, no hora española. Okay. No, a las 6. A las 6. Pero en punto, o sea, no a las 7. No, a las 8. A las 6 y media, a las 6. The purification practice, what time? That's in the morning. Yeah, the time. Morning. Today we were supposed to have satsang at 12 o'clock and everyone came at 1 o'clock. Hoy el satsang era a las 12 y la gente vino a la 1. Rubbish. Mierda o basura. So please be here tomorrow at 12. Así pues, que mañana estar aquí, por favor, a las 12. We do the purification practice and then we have our satsang. Y después tenemos el satsang. Right. Okay. De acuerdo. Good. Then 6 o'clock we have the yoga nidra. A las 6 de la tarde entonces haremos el yoga nidra. Nidra means sleep. Yoga means a union with God during sleep. Nidra significa durmiendo, yoga significa unión con Dios, o sea, quiere decir unión con Dios mientras duerme. Right. Now, at 8 o'clock. A las 8 de la tarde. What time do they have supper? 9:30 or 10. Well, you see, we will have Spanish time for supper. Right. 8 o'clock, we are going to do the communion practice. A las 8 de la tarde haremos la práctica de la comunión. Right. And please have a nice bath. Y daros un buen baño. Put on clean clothes. Poneros ropa limpia. I know you all do, but I'm just reminding. Sé que todos lo hacéis, pero lo recuerdo. Please excuse me. Por favor, excusadme. Gracias. Gracias.